muchas gracias, Irma. La siguiente ponencia es de Jorge Gómez Rendón. El título es El castellano y el quichua en Quito, una mirada histórica al contacto de lenguas y la gentrificación lingüística. Jorge Gómez Rendón es doctor en lingüística por la Universidad de Ámsterdam, profesor aquí en la Universidad Católica en antropología. Ha trabajado en la documentación y revitalización de lenguas indígenas desde el 2005. Sus líneas de investigación son la documentación lingüística, la lingüística histórica, la interculturalidad, la etnografía, desde los lenguajes artísticos. Ha publicado en varias revistas nacionales e internacionales. Sus dos libros más recientes son La tradición oral de las fiestas indígenas de San Pablo del Agua en el 2020 y El diccionario Andua en el 2022. Listo, muchas gracias. Me pidieron que no sea tan aburrido y no lea lo que está aquí, de modo que voy a tratar de ser más dinámico. Esta presentación tiene varias motivaciones, porque entra además desde diferentes disciplinas, creo yo, la disciplina lingüística, pero no solo ella, sino también la antropología, dentro de ella la etnohistoria también. Entonces, es un poco para reflexionar sobre algunas cosas. Voy a empezar con un ejemplo que es como anecdótico, ¿no? Ustedes saben, el quichua ecuatoriano es la lengua más hablada en nuestro país, pero es muy particular en relación con el resto de quichuas. En quichua ecuatoriano, si queremos decir mi casa, ¿cómo se dice? ¿Quién sabe? Ñukawasi, ¿verdad? Ñukawasi. Ocurre que en el resto de variedades quichuas, norperuanas, del centro del Perú, del sur del Perú, en Bolivia, incluso en la variedad quichua de Santiago del Estero, que es la variedad santiaguina de Argentina, no se dice así, no se utilizan dos palabras, Ñukawasi, sino solo se dice wasi, se alarga la última vocal. Es decir, solo hay una palabra. Qué cosa extraña. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso tiene unas motivaciones que ya vamos a ver. Miren, ahí tienen ustedes. En todos estos lugares se dice así, pero excepto en el quichua ecuatoriano, que se dice Ñukawasi. ¿Por qué esta innovación? Claro, esto tiene que explicarse un poco desde el origen del quichua y por eso vamos a ir para allá. Normalmente, desde Torero se pensaba que Torero es el primero que documenta la variedad de dialectos quichuas en los Andes y se hace un hombre muy famoso. Yo tuve oportunidad de conocerlo cuando estuvo exiliado en Ámsterdam, justamente. Y luego él propone una tesis para explicar por qué el quichua aparece en el Ecuador, ¿no? Porque sabemos que el quichua no es propiamente de esta parte. Y dice que los mercaderes de la región de Chincha, en la costa centro-sur peruana, entran al Ecuador por vía marítima y entran al hinterland y luego a las ollas andinas. Claro, la primera pregunta de eso es ¿por qué no encontramos nada de quichua en la costa? ¿No? Y efectivamente no hay. Esta tesis ya ha quedado rebatida, ahora ha quedado descalificada. Ahora se sabe, la evidencia histórica es que efectivamente, además Torero dice que entra el quichua desde antes de los incas. No, efectivamente lo que efectivamente ocurrió al parecer es que entra, pero por tierra, desde el sur y con los incas, hacia 1450-1560. ¿Quiénes llevan el quichua? Bueno, llevan las huestes militares del Inca, lo llevan los mitimaes, estas poblaciones trasplantadas, que venían desde diferentes lugares, sobre todo de la sierra norte peruana, ¿sí? Y claro, después de eso los administradores quichuas, ¿no? Los mitimaes, ustedes pueden ver, hay una lista, eran muy prolíficos, muy, muy numerosos, la palabra correcta, muy numerosos en la sierra ecuatoriana, y sobre todo en la ciudad de Quito, además, ¿no? Tienen gente, por ejemplo, venida de la provincia de Huaylas, en el departamento de Ancash, centro del Perú, estaban asentadas en Quito y Chimbo, los huamachucos, los cajamarcas, los huambos, los chachapoyas, los guayacundos de la Sierra de Piura eran los más famosos posiblemente. Y como ven, claro, un buen número de ellos proviene de este dialecto quichua. ¿Cuál es la, la, la,
la luz aquí. ¿O no hay? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ayúdenme para. La mayoría de ellos proviene de este dialecto, ¿no? Cajamarca Cañaris, que es de la zona norte del Perú. Efectivamente. Y esta es la zona centro del Perú. Este es un caso específico amazónico, pero podemos discutir luego. Pero la gran mayoría de mitimaes que estaban asentados en las ollas andinas eran, y sobre todo en la zona de Quito, provenían del norte peruano. Y claro, esos mitimaes hablaban quichua y hablaban alguna de estas variedades que vimos antes, ¿no? En donde se dice huasí y no ñuca huasí. Entonces, ¿y ahora por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué decimos ñuca huasí? Claro, el escenario para el origen del quichua es, en ese sentido, este más o menos. A ver, tienes hablantes de diferentes dialectos o variedades del quichua, del quechua en ese tiempo, ya vamos a hablar, del quechua venidos del Perú, que se asientan a lo largo del callejón interandino y empiezan a intercomunicarse entre ellos. Al venir de diferentes dialectos, lo que ocurre es un proceso que en lingüística se conoce como nivelación dialectal. Es decir, hay una suerte de una mezcla de dialectos y el resultado de eso es lo que se llama una koiné, ¿verdad? Y nuestro quichua sería esa koiné, ¿verdad? Esta es una teoría actualmente reconocida, la inició Meisker en el 2000 y luego ha sido repetida por varios estudiosos y efectivamente nos ayuda a explicar muchos de los fenómenos del quichua. Por ejemplo, el hecho de que se simplifiquen cosas en nuestro quichua, ¿no? En los quechuas peruano-bolivianos tenemos la distinción fonológica entre la velar, aquí hay estudiantes de lingüística, entre la velar k y entre la posvelar k. Esas dos están asociadas a su vez con dos vocales, la i para la velar k, por eso es ki, y la e para la posvelar k. Asimismo, la u para la q, con la velar q, y la O para la posvelar. Pero lo que ocurre en nuestro quichua es que esa distinción entre la velar y la posvelar desaparece, se simplifica. Entonces queda simplemente la K, la velar. Y por eso decimos quichua y no quechua, ¿verdad? Y no se utiliza tampoco la O en la distinción fonológica. Esto nos ayuda a explicarlo de manera maravillosa, esta teoría de la koiné. Pero ¿qué pasa con el ñuca huasi? No podemos explicar desde segunda vista. Algo pasa. No es suficiente esa explicación. Eso es lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Queda esta. Con la venida del Inca, hay un inicio de un proceso de quichuización muy profundo, muy fuerte en las ollas andinas, que obviamente depende también del tiempo, ¿no? O sea, el tiempo de colonización del Austro fue más largo, más o menos unos 70, 75 años, que de la Sierra Centro y sobre todo de la Sierra Norte, donde hablamos de 35 años, tal vez 40 años en el mejor de los casos. Entonces, estuvo menos tiempo. Por eso, por ejemplo, los cañaris, que estaban más abajo en el Austro, eran los más bilingües y además fueron los que fueron utilizados como los lenguaraces, farautes o intérpretes de los españoles en servicio para la conquista, ¿no? La gran mayoría de los intérpretes que utilizaron los españoles, aparte de los de Felipillo, el famoso, etcétera, son básicamente cañaris, ¿no? Más al norte empezó un proceso de quichuización, por supuesto, por esta presencia de los mismas, por la presencia de comerciantes de larga distancia también que utilizaban el quichua, porque había hijos de caciques que iban a aprender quichua en el Cusco, ¿sí? Y luego regresaban porque había todavía huestes militares acampadas en la zona de Quito. Los guayacundus fueron estas huestes de represión armada, de hecho, ¿no? Porque había varias personas que hablaban quichua todavía, ¿no? Entonces el quichua empezó un proceso de quichuización de esta parte, pero viene 1532 y las cosas empiezan a cambiar. La conquista española va avanzando hacia el norte y claro,
pese a que los españoles sí se dan cuenta que el quichua es fundamental para utilizarlo, se dan cuenta también que hay muchas otras lenguas viviendo acá, ¿sí? Es decir, hablantes de otras lenguas. Y esas lenguas, bueno, podemos llamarlas el mismo cañari, el pasto, el cara, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que ocurre, al parecer, es que de una inicial quichuización que se da aproximadamente en la Sierra Norte y sobre todo en la zona de Quito, desde 1500 hacia 1530 o 40, empieza a decaer el uso del quichua. A decaer tanto, incluso, que en algunos casos ya no es factible utilizarlo para la evangelización. En 1594, el Sínodo Quitense ordena que se confeccionen catecismos en las otras lenguas para poder evangelizar. Entonces, ¿dónde se hablaba quichua todavía? Porque en las comunidades, al parecer, las comunidades se volvieron a sus propias lenguas, a estas lenguas prequichuas, ¿no? ¿En dónde se hablaba quichua? Se hablaba en las ciudades, y específicamente en Quito. Específicamente en Quito. Por todos los movimientos, la extensa movilidad, la intensa movilidad que hubo de gentes en la primera mitad del siglo XVI, los pueblos urbanos atrajeron a gente de diferentes lugares del Callejón Interandino, incluso de los contrafuertes orientales y occidentales, que hablaban diferentes lenguas de estas, puruá, cañari, cara, etc. Y claro, estos indígenas en sí mismos tenían que comunicarse de alguna manera para empezar, ¿verdad? Y al parecer el quichua sirvió precisamente para esa comunicación en estos casos de encontrarse en las ciudades indígenas de diferentes proveniencias, ¿verdad? Ahí hay una cita a propósito de Kawaskino, que habla de que todavía los indios hablan la lengua general del Inca, el quichua, pero que algunos no lo hablan, pero la entienden bien, ¿no?, en este caso. Pero hay otras cosas que nos dicen lo contrario, que va justamente en contra de este proceso de quichuización, ¿no? En muchas provincias, dice, cuando entraron los españoles en Cajamarca, sabían esta lengua común de los demás indios, ahora la tienen olvidada del todo, etcétera, ¿no? Entonces, el quichua empieza a decaer en las comunidades y empieza a centrarse en las ciudades, específicamente en la ciudad de Quito. En Quito, obviamente, no solo se hablaba otras lenguas, sino también el quichua en los valles andinos, en los valles aledaños. Había mucha presencia de hablantes indígenas en las doctrinas aledañas que luego se convirtieron en parroquias, San Blas, San Roque, San Sebastián, etc. Y claro, en las mismas casas de los españoles, por supuesto, ¿verdad? Esa es la parte más interesante de todas. Esto es nuevamente de una relación geográfica inédita de 1582 que estudia Chantal Cayabé. Después que el Inca los conquistó, han hablado la lengua general del dicho Inca y ahora hablan las lenguas que quieren y saben. Y van totalmente olvidando la general del dicho Inga. Este testimonio es interesantísimo, citado en Ramón. Tan tarde como 1632, me parece, no está citado ahí. Otro testigo, dice Marcos Chiquicha de Mulaló, dijo, vio a don García Ati y a don Jerónimo Cando, caciques uno de Píllaro y otro de Pilahuín, más al sur, ¿no?, de Quito, quienes con otros caciques que conoció estaban viendo en lengua materna, que no es del Inca, trataron de cómo poco durarían ya los españoles porque los descendientes del Inca estaban vivos y que vendría en breve su rey por acá, a propósito del mito del Incarri, me parece que es esta parte. Es decir, el quichua prácticamente en las comunidades desaparecía, nuevamente digo, en la ciudad florecía. Voy a pasarme por cuestiones de tiempo. ¿Qué pasaba en la ciudad? ¿Quiénes hablaban quichua en la ciudad? Uno, hablantes nativos del quichua. Dos, personas que habían aprendido como segunda lengua el quichua, ¿sí? Por lo general eran hablantes de lenguas prequechuas. Tres, los misioneros, los religiosos, que aprendían el quichua
para tratar de evangelizar en esa lengua, aunque como vimos cada vez les resulta más difícil. Pero claro, al no poder evangelizar en las comunidades por fuera, la evangelización sí se hacía en quichua, en Quito, adentro de Quito. Y esta es una cita muy interesante, que está citada en Harman y Oberlin, dice en el auditorio de indios, a propósito de González Holguín, que luego publica la segunda gramática del quichua, dice, el auditorio de indios en Quito era de 5,000 personas y venían de 2 leguas a la redonda y se quedaban de asiento algunos días y los de fiesta concurrían los pueblos vecinos traídos para el efecto por los mismos curas, sabedores que se les predicaba en la lengua del Inga. Es decir, venían a aprender el quichua a los indígenas que hablaban las otras lenguas aquí en Quito. Pero además había otra cosa, pues. ¿Quiénes ayudaban a esa propagación del quichua? Y esa es la parte más interesante de todas. Aparte de la propagación, citado en Harman, de la fe cristiana en la lengua general del Inga, no hay que olvidar el papel que para fines de quechuización desempeñaban los criollos en la vida diaria, de los cuales se afirma que la lengua general del Inca la maman en el pecho. Es decir, como escribe Reinaldo de Lizárraga, que nacido el muchacho lo entregan a una india que le críe y críase ya grandecillo, y críase ya grandecillo con indiezuelos. En 1636, en una real cédula, también en la ciudad de Quito y otras ciudades y villas de esta provincia, son innumerables los indios que hay de servicio en las casas particulares. Sus amos y mucho más las amas, hablantes en la lengua del Inga, y como estos no van ni pueden ir a la escuela, no hay modo de encaminarlos de señales castellanas. Es decir, había para esa época un bilingüismo entre el quichua y el castellano que venía de los propios criollos y de los propios mestizos. De los mestizos era más esperable, pero de los criollos también. Es decir, los blancos hablaban también quichua. Pero un quichua aprendido como segunda lengua, si se quiere, en el mejor de los casos, obviamente, no era su primera lengua, ¿verdad? Ay, perdón, se me chispoteó una cita que es muy importante, que es la de... según Minchon, el quichua seguía hablándose en la ciudad de Quito hasta finales del siglo XVIII, en boca no solo de indios, sino de mestizos y de los mismos criollos. Y así además lo documentan Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Dicen, la lengua que se habla en Quito y en todas las poblaciones de la provincia no es uniforme, siendo tan común allí la castellana como la del Inga. Particularmente los criollos hacen tanto uso de esta última como de la primera. Y por lo general... En una y en otra hay recíprocamente mezcla de muchos términos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cita sumamente interesante. Primero, eso nos dice algo, ya para cerrar un poco con una reflexión. Primero, claro, pensamos siempre en el quichua, en esta imaginación, ¿no? De que está por fuera de la ciudad. Y no, está muy adentro. Desde el mismo nacimiento de la ciudad estuvo aquí el quichua. Claro, nos toca todavía historizar, como decía Alejandro, todo esto. ¿Por qué de ser una sociedad bilingüe en este caso, acabamos como una sociedad monolingüe? ¿Verdad? ¿Cómo ese monolingüismo nuestro impide una construcción de la interculturalidad y de lo que se quiere plantear como el Estado plurinacional? ¿En qué medida lo impide? Eso desde el punto de vista más general. Y para el caso de los lingüistas, que aquí hay algunos, hay una reflexión muy fuerte. Normalmente se ha hecho estudios sobre cómo influye el castellano en el quichua y cómo influye el quichua en el castellano, asumiendo que los principales actores de estas influencias son los indígenas. Es decir, nuestro castellano fue, como dice Moisés, que no está, es la cita por aquí, fue o se debe a que eran los indígenas los que al aprender la lengua castellana no la aprendían bien y, bueno, luego empezaron a decir cosas como dame haciendo o ese tipo de cosas que son calcos del quichua, ¿verdad? Pero, aguarda, había españoles que hablaban quichua. Ellos también deben haber influido
el quichua que ellos sabían también debe haber influido en su español, y viceversa. De hecho, este, Ñuka-Huasi, la única forma posible de ser explicado desde un punto de vista lingüístico es por un calco hecho por los españoles que tenían el quichua como segunda lengua en el quichua. Es decir, ellos produjeron una imitación del Ñuka, que es como pronombre, para hacerlo servir como mí y decir Ñuka-Huasi, cuando esto no existe en ninguna otra variedad. Esto hace necesario plantear de una forma diferente los estudios de contacto y también recurrir a nuevas fuentes. Porque normalmente hacemos estudios de contacto, en este caso, solamente desde lo sincrónico y no tomamos en cuenta fuentes históricas importantes. Y hay reliquias y verdaderas maravillas en los archivos. Ojalá alguien de aquí se anime a hacer eso. Bueno, es todo. Gracias. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace.